que el caudal no es la mitad tampoco. Paramos una bomba de la misma manera que antes el TDH no era la mitad en serie, aquí tampoco el caudal es la mitad. Se desplaza hasta el punto que el sistema le exige. Si tenemos dos bombas diferentes, la curva que habíamos representado antes, pues tendríamos lo mismo, es decir, este es el punto de dos bombas funcionando con ese valor de altura, que es igual cuando están las dos bombas, y el caudal que pasa por A, perdón, el caudal que pasa por el sistema es la suma de ambos caudales. Este punto sería ¿cuál? Cuando está solo la bomba B funcionando. Y aquí estaríamos entregando la altura B con el caudal B. Y finalmente, este otro punto, evidentemente, es cuando está solo A funcionando. Y ahí tendríamos la altura A con el caudal B.